movimiento de tropas siempre se generó por su comandante supremo. El expresidente de México, Luis Echeverría Álvarez, falleció a los 100 años de edad la noche del viernes 8 de julio, en su casa ubicada en Cuernavaca, Morelos. Pero ¿quién fue y qué hizo durante su mandato? Luis Echeverría nació en la Ciudad de México el 17 de enero de 1922, estudió en la Facultad de Derecho de la UNAM y llegó a la presidencia de la República por parte del PRI en 1970 a 1976. El gobierno de Echeverría pretendía diversificar el comercio, las fuentes de tecnología y el financiamiento, pero durante todo su mandato, la tasa de inflación creció hasta el 27% anual. El terrorismo es fascista, es expresión de falta de apoyo popular. Fue secretario de Gobernación del presidente Gustavo Díaz Ordaz cuando ocurrió la matanza de Tlatelolco y presidente de la República cuando el halconazo del jueves de Corpus quedó en la memoria de México. En ambos hechos, Echeverría llegó a ser señalado como responsable. Manifestación del departamento del distrito, mandó a los halcones, que eran los policías disfrazados, y llegaron con sus grandes estacas japonesas, cuando les habían ordenado que fueran a preservar el cuidado de provocadores. Un grupo de estudiantes los vieron y se pelearon, hubo muertos, una catorriza recíproca. Además, emprendió la llamada Guerra Sucia para enfrentar a los grupos guerrilleros. La muerte de Genaro Vázquez en 1972 y Lucio Cabañas en 1974, dirigentes del llamado Partido de los Pobres, pusieron una mancha más en el sexenio echeverrista. Acusado de genocidio por la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del pasado, Echeverría fue el primer expresidente, y hasta ahora el único, en presentarse ante un ministerio público a declarar en julio del 2002. Aunque el expresidente admitió entonces los ataques contra los estudiantes, aseguró tener la conciencia tranquila. Echeverría ha sido el único expresidente que le han girado orden de aprehensión por los delitos de genocidio y crímenes de lesa humanidad, la cual cumplió en su casa por tener 84 años. Tras una serie de vaivenes legales, todo concluyó con su liberación, aunque no exculpación. El 27 de marzo de 2009 fue liberado por falta de elementos para procesarlo, pero con las reservas de ley, según informó la fiscalía. Ante el fallecimiento del expresidente Luis Echeverría, algunas figuras públicas emitieron su más sentido pésame, entre estas el presidente López Obrador, y otras reprocharon que no haya enfrentado la justicia por casos como la masacre de Tlatelolco.